والله يا أبي إنك لأحب على قلبي من روحي، ولكنك تهون على قلبي من أجل ديني وقضيتي. وكل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرأة وشخص بعيط، لا ابن لا دارة، لا مثلا فقيد مش لقي كل شخص. أمير بن غزة otra niña palestina que a los siete dibujaba los cadáveres de niños a los que Israel asesina. Nunca tuvo inocencia, vio la casa de sus abuelos destruida con el pretexto de que eran terroristas. Ahora tiene 10, su padre fue asesinado, pero su madre le dice que está viajando. A veces no puede ir al colegio por los disparos y habla de venganza contra esos desalmados. Nadie le ha dicho que lo haga, simplemente es normal cuando a diario pisotean a su gente. Mientras su madre diciéndole que no tiene miedo, pero los tanques la tienen nerviosa el día entero. Tiene pesadillas en las que no vuelve a ver a papá. Si supiera que lo torturaron hasta no poder respirar. Aunque hay algo que la hace levantarse contenta. Hay un chaval que le gusta en su escuela, intenta pensar solo en él cuando el pánico la invade. Y merodean muy cerca a los sionistas cobardes. Se llama Yusef y como casi todo niño palestino tiene familia asesinada por este holocausto permitido. Enamoramientos mutuos cogidos de la mano vuelven a casa y el miedo parece cosa del pasado. Dicen que de mayores se casarán en una Palestina libre. Es la firma de cada carta de amor que se escriben. Es lo poco bonito que le queda a Bir. Odia esta situación pero no se quiere ir de su país. Quiere luchar por aquello que les pertenece, honrar el recuerdo de los caídos, aunque a veces solo se imagina miles y miles de kilómetros de Gaza con Yusef, donde sus hijos no sufran amenazas. Un día llega al colegio ilusionada, pero él no está. La profesora llora, en clase faltan 3 niños más. Les explica que han muerto en un bombardeo. ¿Cómo lo va a callar si igualmente se iban a enterar? La ansiedad lleva a vivir al hospital, no puede asumir que sea tan cruel y despiadada la barbarie israelí. Pasa una semana casi en coma cuando despierta. Solo puede pensar en la sonrisa de Yusef y en un fusil. Del amor al odio hay un paso, ellos la forzaron al camino de acabar siendo una mártir del brazo armado palestino.